Bendición, mis queridos, yo soy el Rabino Yehiel Saide de la comunidad Viala Center en el sur de la Florida y estamos aquí para dar una clase de Torah, y es un mensaje que tiene que ver con el espejo. Si el espejo a mí me sirve no solamente para verme, sino para ponerme los clínicos, ¿verdad? Para que esté en su área correcta, ¿verdad? Pero no solamente es para eso, el espejo me identifica como estoy. Y esto que una persona se convierte cuando enseña Torah es un espejo para la persona que está delante, pero no es para la persona solamente adelante, sino que es un espejo que refleja, o sea, lo que está reflejándose puede afectar a la persona que tiene delante. Por eso cada enseñanza que vamos a dar tiene que estar completamente seguro que va con la guianza de los sabios, que es conforme a la Torah. No puede ser una idea personal, no puede ser una interpretación personal, tiene que ser algo que ya está escrito por las naciones. El Santo Bendito es por mediación de la Torah, por mediación de los santos sabios. Así que, mi querido, hay que tener mucho cuidado cuando palabras que están determinadas en un espejo, no podemos hacer una imagen, no podemos hacer una imagen clara y la persona no puede ver esa imagen de sí misma en nosotros. Así que muchísimas gracias por ustedes que nos ayudan a estos mensajes con el chef, a nuestras aportaciones que nos dan para lo que estamos haciendo en el periodo de la vida para hacer un mensaje de paz. Como siempre, porque el Santo Bendito es y por ustedes. Que el Santo Bendito le pone su corazón para podernos ayudar. Este trabajo pues sería pues un poquito más fuerte para nosotros, pero bendito el Eterno, que el Eterno le pone usted corazón para poder ayudar. El Santo Bendito es, y le dé todas las bendiciones del cielo. Amén.